Me quiso dar un beso y le erró. Eso pero lo que... qué mala puntería, ¿verdad? Decime, ¿por qué no me llevas a mí? ¿Qué tenés miedo, que le manche el cuello de la camisa a otro? Ya te dije que esas reuniones no son... ¡No basta! Me cansé que están discutiendo. Buena idea. La nena tiene razón. Deberías tener un poco más de consideración con ella. Y también deberías consultar a un psicoanalista. La menopausia está haciendo estragos. Te está volviendo loca, Renata. Menopáusica será tu abuela. Mamá, ¿no crees que esta noche vayamos al cine las dos solas? Como cuando yo era chica. ¿Sabés lo que podés hacer con tu lástima, Lucila? ¿Lo sabés? Hogar, dulce hogar. Charlie. Pase lo que pase, seremos por siempre madres de Charlie. ¿Lo jurás? Yo lo juré. De nuevo. Lo rejuro. Si hablo, lo pierdo. Pero si acabo de tomar uno. Sí, de menta. Pero mejor yo digo uno de tilo. Porque con la cara que tiene usted hoy, doña no pega un ojo, ¿eh? Si quisiera dormir, no tendría más que escucharla hablar 10 minutos seguidos, Ivoti. Ah, oh, gracias, señora. Es bueno que uno le aprecie las cualidades. Muchas gracias. Nonina. Querida. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no cenaste? Oh, a mi edad. A mi edad, lo mejor es acostarse con un tecito. No es bueno cargar el estómago. ¿Pero por qué te sentís mal? No, me cuido, simplemente. ¿Para qué comer algo que me puede caer indigesto? Me alegro de que te cuides. Mm. Uy... Nonina, ¿te enteraste que la prima Eva reaccionó? ¿Ves? Estos son los bocados indigestos que trato de evitar. Perdóname, Nonina, te juro que yo no quise darte un disgusto. A ver si todavía por mi culpa no dormís. No, querida. Hace mucho tiempo que yo no duermo. Me lo paso pensando. Pensando mucho. Justo ahora. Justo ahora viene a aparecer este problema con tu prima Eva. ¿Por qué justo ahora? Por ser el director de la empresa te veo bastante despistado, Laureano. ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste que estamos a punto de sacar al mercado la nueva crema humectante? No. No, no. No me olvidé. Y creo que organicé el lanzamiento como se debía. ¿O acaso opinas lo contrario? No, para nada, para nada. A propósito, quería felicitarte por el nuevo envase. Realmente me pareció un acierto de tu parte. Gracias. Bueno, justamente ahora me esperan en la agencia de publicidad. Quieren conversar conmigo algunos aspectos legales de la campaña. Agustín, por favor. Sí, soy Laureano. Esperaba tu llamada. Sí, sí. ¿No podría ser en otro sitio? Está bien.
En una hora en la cupola. Ok. Sí, sí, yo creo que esto le puede interesar muchísimo a Álvarez Toledo. Al padre no, porque está en otra cosa. Pero al hijo sí, porque compra lo que venga. Yo creo que va a ser muy buen cliente para nosotros. El novio de tu hija es muy buen cliente para nosotros. Lo que no entiendo es tu manera de encontrarnos en este bar. Tomás suele venir aquí. De día. Porque de noche frecuente es mucho más fino que esta cloaca. Pasa que la cupola a mí me da mucha suerte. Yo creo que nos va a ir muy bien con esto. Vamos a ganar muchísimo dinero con esto. Pero esta vez será diferente a la anterior. Ahora es el 60% para mí y el 40% para vos. Hace una hora que te estoy esperando. Ah, me tiene que disculpar. Lo que pasa es que el tránsito está insoportable en la ciudad. Insoportable. ¿Necesita algo, señor? No, no, Teresa. Puede marcharse, gracias. ¿Y por qué tanto apuro por verme? ¿Qué pasa? Esto. Esto es una crema aumentante. ¿Estás con problemas de piel? No. Escúchame, esto es un principio extraído de algas. Rejuvenece la piel. Un nuevo producto con hidrumina y cromoprotusina. ¿Y esto qué es? Esto es un producto importantísimo y este es el envase que va a usar la competencia. ¿Y? ¿Cómo que y? Y esto lo van a usar ellos y yo te puedo conseguir la fórmula del procesamiento. ¿Qué estás haciendo? ¿Espionaje industrial? No, hermano. La competencia es la competencia, es la guerra. Y uno tiene que atacar con las mejores armas que tiene para triunfar. Nada me gusta. ¿Cómo que no te gusta? ¿Pero cómo que no te gusta? Pero escúchame, ¿cómo que no te gusta? Tomasín, ¿cómo que no te gusta? Tomás, entiéndeme. Este es tu sueño, tu sueño. Tú no me dijiste una vez que querías ser, no sé, el rey, que querías unir las dos empresas más importantes del país, que querías ser el rey de los cosméticos. Escúchame, para ser el rey hay que comportarse como un rey. Ahora, si quieres estar con la moralina, con los falsos escrúpulos, estamos mal. Te tienes que dedicar a trabajar en el ejército de salvación. ¿En serio? Escúchame. Tomás, ¿cuántas veces me dijiste que para sacar oro hay que mojarse las manos? ¿Qué te pasa? Ahora te va a ir para atrás. Es tu sueño, hermano. ¡Tu sueño! ¿Y podrías conseguir esta fórmula? Así se habla. ¡Así se habla! ¡Claro que sí! ¡Claro! Eso sí, mi contacto, necesita $100,000. Trata de sacarlo por menos, pero pagando, ¿eh? Me interesa traer esta fórmula. Muy bien, hermano. ¿Ya? Creo que es tuya. Creo. Dante. ¿Sí? ¿Y se puede saber quién es el traidor? ¿Mi contacto? Ah, no lo sé. Todavía no se dio a conocer. Rosalía. Hola, la Blanca. ¿Me venís a dar las buenas noches con ese tono? No,
No vengo a darte la buena noches. Y este tono lo tengo cuando vengo a retar a alguien. ¿Y por qué me vas a retar? ¿Porque no cené con ustedes? No. Por tu actitud. Porque te estás preparando para una guerra cuando la que llega es tu nieta. No es mi nieta. Es la hija de una prostituta que mató a mi hijo. Tu hijo murió en un accidente junto a su esposa. Mi hijo nunca se casó con una mujer tan barata. Pero por favor, no sigas hablando así. Estás insultando a una difunta. Yo no creo en fantasmas. Y si ella se convirtiese en uno de ellos, seguramente que estaría por ahí asustando a la gente en algún burdel. Aunque no quieras aceptarlo, ella se casó con tu hijo. Y la que está en la clínica es la hija de ambos. Es tu nieta. Será la tuya, porque mía no es. Qué ciega estás, Rosalía. Pero no me refiero a tus ojos, sino a tu alma.